Sí están. Ah, vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, como no nos hemos visto, feliz año a todos. Eh, hoy queríamos hablar eh de las enmiendas parciales que hemos presentado a los presupuestos eh planteados por el Gobierno de Navarra. Como ya dijimos anteriormente, eh, el proyecto de presupuestos que plantea el Gobierno de Navarra nos parece decepcionante y nos parece continuista. Y estos dos adjetivos han sido utilizados también por distintas entidades sociales para calificarlos, como digo, de la misma manera, como decencionantes y continuistas. Y también, y lo que nos parece más importante, es que son escasos de cara a la ambición de, de crear empleo, que tiene que ser nuestra principal preocupación y que tiene que ser nuestro principal objetivo. Y bueno, pues entendemos que el proyecto, como decía, no dibuja un, pla un planteamiento estratégico de futuro con oportunidades para nuestra tierra. Y, bueno pues nos preocupa ese frenazo que puede haber en algunas infraestructuras que entendemos que es por donde tiene que ir el futuro de nuestra comunidad por eso hemos presentado ya están registradas 93 enmiendas parciales y cinco enmiendas al texto articulado destinadas a cuestiones que nos parecen fundamentales y que creemos que el gobierno debería contemplar suponiendo que tenga la voluntad como decía de aceptar las enmiendas Creemos que para que Navarra se desarrolle el empleo y la generación de empleo tienen que ser los objetivos fundamentales. Tendremos en escasas semanas ese Pleno monográfico de empleo que pedimos los socialistas hace ya bastantes meses, que esperamos que de ese Pleno se extraigan conclusiones y compromisos claros, pero que nos hubiera gustado que fuera antes el Pleno para poder. Eh, reflejar las cosas en los presupuestos, que entendemos que es donde se tienen que reflejar. Por lo tanto, nosotros hemos hecho enmiendas a los presupuestos en la línea de la creación de empleo. En materia de desarrollo económico, voy a enumerar algunas de las enmiendas que planteamos. Planes específicos de desarrollo para la Sacana y para la Ribera, que son dos zonas especialmente castigadas por la situación del desempleo. Planteamos abordar la situación de las empresas en crisis, temas de internacionalización. Destinamos fondos a inversión tecnológica, transparencia y participación, como por ejemplo, la extensión de la banda ancha o la implantación de wifi en espacios públicos, también para el retorno de talento en coherencia con una moción que ya planteamos en el Parlamento a este respecto. Pensamos también que hay que restaurar la partida de apoyo al comercio minorista y también proponemos un 50% más de inversión para el plan de emprendimiento vemos como digo que el tema de generación de empleo es lo más importante y luego también entendemos que hay infraestructuras que están muy vinculadas al desarrollo y a la prosperidad de nuestra comunidad que son necesarias como el tren de alta velocidad o el tren de altas prestaciones como es el canal de Navarra y como es también la nacional 121A a la cual también hemos puesto eh, enmiendas porque creemos que es urgente actuar en esta vía. En cuanto a las partidas que son específicamente de empleo, bueno, pues no estamos conformes en que bajen algunas partidas como la formación de trabajadores ocupados, puesto que esto tiene que ver con empleo de calidad y la competitividad empresarial, por eso dotamos de un millón más a esta partida. También nos parece que hay que mejorar la partida de empleabilidad para las personas que están en situación de desempleo, puesto que el objetivo prioritario es que estas personas encuentren eh, su inserción en el mercado laboral. Y también una misma cuantía para asesoramiento en prevención de riesgos laborales tanto para empresas como para delegados de prevención en estos años de crisis eh, bueno pues se ha relajado un, un poco el tema de de la vigilancia en prevención y ha aumentado la precariedad y ha aumentado la siniestralidad laboral. Por lo tanto, entendemos que hay que incrementar la partida presupuestaria en este sentido. También abordamos el tema de la promoción de empleo para las personas en situación de discapacidad, pero no en los centros de discapacitados, sino en cualquier eh, centro normalizado de empleo y eh, también para fomentar explotaciones agrarias a través de varias enmiendas por una cuantía de cuatro millones de euros. Y también planteamos, como es nuestro compromiso y como así lo hemos dicho en numerosas ocasiones y lo hemos aprobado en distintas mociones, hemos puesto una partida presupuestaria de 26 millones de euros para el tema de la paga extra, para que se pague la, lo que queda pendiente de la paga extra. En materia de fiscalidad, bueno, pues hemos visto discursos, pero no hemos visto hechos. Hay una partida presupuestaria de lucha contra el fraude fiscal de 3.000 euros. Y nosotros aquí hemos hecho una enmienda importante, casi llegando a los 500.000 euros, porque entendemos que todo lo que invertamos en lucha contra el fraude fiscal es dinero que vamos a recaudar. Por lo tanto, entendemos que si de verdad se quiere hacer una lucha contra el fraude fiscal, más allá de llenarse las palabras de discursos, hay que dotar a la lucha contra el fraude fiscal de más recursos humanos y de más recursos técnicos. Y, por lo tanto, hay una enmienda importante. En relación con las en las partidas de políticas sociales, pues lo que sí hemos visto es que la renta de inclusión social está infrapresupuestada. Este año 2015, con solo la mitad del año con la nueva renta de inclusión social, se han gastado eh 59 millones de euros. Y para el año siguiente, para el año 2016, está presupuestada en 57. Por lo tanto, sabemos realmente que está infrapresupuestada. Pero como es un derecho adquirido, el Gobierno tendrá que poner más dinero para esta partida presupuestaria. Nuestras enmiendas en políticas sociales básicamente son más recursos para los servicios sociales de base, que están al límite de sus posibilidades. Eh, proponemos también crear una partida para que se viste el corte de suministro eléctrico para los... hogares más vulnerables, por lo tanto luchar contra la pobreza energética. En cuanto a la discapacidad y dependencia, pues eh, presentamos varias enmiendas encaminadas a la mejora en los servicios y prestaciones, todas ellas dentro del marco de la Ley de Dependencia. Y planteamos también enmiendas para que se trabaje en materia de accesibilidad en las administraciones públicas, no solo para que los edificios, las eh, infraestructuras de los edificios sean más accesibles, sino también pues, temas de accesibilidad, por ejemplo, eh, para accesibilidad para personas sordas o para personas ciegas. También en tema de menores, de menores en dificultad, sabemos que hay una gran escasez de recursos, sobre todo de recursos de alojamiento y de familias de acogida y por lo tanto hay que dotarla de más recursos y en materia de cooperación internacional creemos que es importante recuperar y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la legislatura al menos el 0,5 y por eso hemos hecho también una enmienda presupuestaria en la línea de cooperación internacional En materia de igualdad, es verdad que el INAI tiene un gran aumento presupuestario, lo cual nos alegra, pero seguimos viendo eh, algunas carencias, como por ejemplo el servicio de atención jurídica a la mujer. En la ley que se aprobó de violencia de género había, una partida o sea, había un capítulo destinado a formación. al que no hay un, una partida presupuestaria y a esta partida presupuestaria en formación para la atención jurídica es la que hemos puesto, como digo, una enmienda. También vemos carencias en materia de coeducación, de conciliación y de empleo femenino. Y hemos puesto una, una enmienda presupuestaria de 600.000 euros para luchar contra la desigualdad salarial y medidas de conciliación familiar y corresponsabilidad. Creo que esto es algo muy importante. Navarra es la comunidad que mayor brecha salarial tiene en todo el Estado y creo que esto nos lo tenemos que tomar en serio. Y, por cierto, también nos parece que el impacto de género, el informe de impacto de género que ha hecho el Gobierno en la ley de presupuestos, pues la verdad que. No se toma en serio el tema de la igualdad. No tenéis más que echarle un vistazo, son cuatro líneas y entendemos que bueno, que, no, que no es aceptable el informe que han presentado de impacto de género de estos presupuestos. En relación a en materia de educación, nos llama la atención que se incremente la dotación en euskera en un 83% y que se disminuye a casi en un, 55%, en un 50% el tema del inglés. Entendemos que las lenguas extranjeras eh, quedan muy arrinconadas en el proyecto del Gobierno y, por tanto, vía enmiendas hemos aumentado la dotación presupuestaria para estas partidas. El proyecto disminuye el dinero dedicado a la evaluación de centros. Y si tenemos pendiente la evaluación del tema del programa de aprendizaje en inglés, entendemos que tiene que estar mejor dotado. Los centros públicos son los que escolarizan mayormente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por desventaja sociocultural. Y por eso nos parece necesario dotar de más recursos a estos centros para destinarlos en esta materia. Y lo dotamos con 100.000 euros estas acciones. Y también nos resulta llamativo que la Universidad Pública de Navarra siga con la misma. Eh, dotación presupuestaria que en años anteriores. Por tanto, una vez más que los discursos nos acompañan de hechos, porque si atendemos a los discursos que ha hecho la presidenta del gobierno, pues nos chirría los presupuestos que se han presentado en materia de la universidad pública de Navarra. En todo caso, y tal y como aprobó el Consejo Social en diciembre, hay dos cuestiones importantes que necesitan atenderse, como renovar el equipamiento docente e investigador y mejorar las infraestructuras, y también reforzar los enlaces de la universidad con el tejido empresarial. Creo que es importante generar sinergias entre la universidad y las empresas para que esto redunde en el desarrollo económico de Navarra. Por lo tanto, estas dos enmiendas presupuestarias en materia de la Universidad Pública de Navarra hemos presentado. En materia sanitaria, bueno, hay un compromiso, un mandato específico del Parlamento de Navarra en el tema del copago farmacéutico a todas aquellas rentas inferiores a 18.000 euros, que no ha venido en los presupuestos presentados por el Gobierno de Navarra, y hemos hecho una enmienda de 6 millones de euros. Y, y la enmienda de seis la cuantía eh, viene de datos que el propio Gobierno, a través de peticiones de información, nos ha, nos ha ido trasladando de cuánto pagan las rentas inferiores a 18.000 mil euros. Eh, y luego, otra de las cosas eh, importantes, los problemas importantes que tiene nuestra sanidad en estos momentos es que tiene un problema de obsolescencia tecnológica y, por lo tanto, hacemos un planteamiento de una renovación tecnológica con un plan de renovación tecnológica que lo dotamos en, esta, en este proyecto de presupuestos de 10 millones de euros. Yo creo que es una cuantía escasa, pero creo que es un plan que se tiene que hacer de manera plurianual y que hay que dotarlo con, con recursos económicos importantes porque, como digo, tenemos un problema grave de obsolescencia tecnológica en nuestra sanidad pública. Eh, nos parece también importante trabajar en el ámbito de la promoción de la salud, de la racionalización del uso de fármacos, que esto además redundará en, un, en una disminución del gasto farmacéutico, en la formación del personal sanitario. como digo otra vez los discursos nos acompañan de hechos. la formación del personal sanitario depende fundamentalmente de la industria farmacéutica, cosa que no debemos permitir. y nosotros hacemos ahí una enmienda presupuestaria para do, duplicando la formación del personal sanitario. Y también bueno, pues el tema de los planes municipales de drogadependencia, que estos años había sufrido un recorte muy importante, que se recupera algo en este proyecto de presupuestos, pero creo que hay que darle mayor importancia. En cuanto a cultura, entendemos que hay que dar solución definitiva al Conservatorio de Tudela. Creo que este es un tema que arrastramos ya de legislaturas anteriores y que bueno, pues nosotros hacemos una enmienda presupuestaria en este, en este presupuesto, esperando también una solución definitiva por parte del Gobierno de Navarra. Creemos también que debe haber un nuevo modelo económico y de funcionamiento más estable para la red de museos y hay que recuperar el liderazgo del Instituto en Navarro de Deporte y Juventud y hay que ir incrementando paulatinamente su dotación económica. Y sí que presentamos una enmienda para que se pueda hacer un concurso de ideas en relación con el pabellón arena. Esto es un tema que nosotros llevábamos en el programa electoral. Creemos que se debe hacer un concurso de ideas sobre todo destinados para el rendimiento social de esta infraestructura, para que esta infraestructura pueda ser disfrutada por asociaciones y por la ciudadanía en general. Además también planteamos aumentar en 1,2 millones de euros para llegar a 2 la partida de ayudas a los medios audiovisuales. Y dotamos de más recursos a la ley de memoria histórica, eh, duplicando lo que viene en la partida presupuestaria. Tengo que decir también, ley de memoria histórica, mucho discurso y poco hecho. Por lo tanto, incremento en la partida presupuestaria. También queremos incrementar la partida destinada a los entes locales para infraestructuras y mejoras, porque mejoran las infraestructuras de los entes locales, pero además generan empleo en cada uno de los municipios y en distintas enmiendas llegamos a una cuantía de 2,6 millones de euros. A modo de conclusión y voy terminando, el proyecto de presupuestos no apuesta por la generación de actividad económica y por el abordaje de diferentes aspectos en relación con el empleo que son Prioritarios presenta carencias en cuestiones sociales que nos parecen imprescindibles y desde luego hace un enfoque de la educación que nada tiene que ver con la realidad navarra ni apuesta por el aprendizaje de lenguas extranjeras como generadoras de oportunidades. Por todo ello hemos centrado nuestras enmiendas en la innovación, en el impulso de la actividad económica, en la generación de empleo, apostando por supuesto por infraestructuras tecnológicas de comunicaciones que crean riqueza y que disminuyen también la brecha digital, un problema que tenemos ahora en estos momentos en nuestra comunidad. También queremos garantizar la prestación de servicios para atender a las personas en exclusión, en situación de dependencia o que sufren pobreza energética. Pretendemos una educación pública con oportunidades y defendemos el programa de aprendizaje en inglés y la, el aprendizaje en lenguas extranjeras no a costa de otras lenguas, sino en convivencia y con respeto y sobre todo. Atendiendo a las distintas demandas que puedan tener las distintas familias, porque ese es el planteamiento correcto. Creemos que en sanidad tenemos que avanzar en la atención, en la mejora de la atención, pero sobre todo tenemos dos problemas fundamentales, que es el tema del copago farmacéutico para rentas inferiores a 18.000 euros y el tema de la obsolescencia tecnológica que nos está generando muchos problemas. Y en este trámite de enmiendas lo que vamos a ver es si el discurso de la presidenta que nos hizo una Navidad es de diálogo se le acompaña de hechos. Esperemos que bueno, pues ese discurso de diálogo y de acuerdo, que nosotros también lo estamos pidiendo desde el inicio de la legislatura, pues, pues se convierta en realidad, porque hasta ahora lo, que, lo único que hemos visto en el Parlamento es la estrategia del rodillo parlamentario. Y esperemos bueno, pues que el Gobierno tenga voluntad de negociar y salirse de esta endogamia de los 26 parlamentarios que sustentan el, el cuatripartito. Los socialistas ya anuncian apoyaremos todas aquellas enmiendas que entendamos que mejoran el proyecto del Gobierno y no apoyaremos lo que no creamos que corresponde con las prioridades que en estos momentos existen en la sociedad, que son, como digo, generación de empleo, de actividad económica, mejora de los servicios públicos y la atención a las personas más desfavorecidas. Queremos una Navarra próspera, una Navarra avanzada, solidaria con las personas más desfavorecidas, con las personas que lo necesitan y que corresponda. A la ciudadanía con servicios a la altura del esfuerzo que le estamos pidiendo a los ciudadanos, sobre todo con esta reforma fiscal que, que ha planteado el gobierno. Esperemos que los servicios estén a la altura. Nada más y quedo a las preguntas que tengan a bien. Gracias. Sí. El montante es eh, alrededor de 94 millones de euros. Algunas de las partidas salen de cambios de partidas presupuestarias, pero 66 millones vienen de una, provisión, una previsión de aumento de ingresos, que en ningún caso eh, tiene que ir a cargo de deuda o de déficit, sino porque sabemos, sobre todo a través de IRPF, que va a haber más ingresos de lo que están presupuestados. ¿Más? De, de todos modos, os haremos llegar. Vía PDF, por no traeros todo el tocho de las enmiendas, os haremos llegar por correo electrónico eh, todas las enmiendas que hemos presentado con los datos económicos de las enmiendas. Vale. Eh, hoy era el límite para fecha límite para presentar las enmiendas. Eh, habrá que poner el debate de comisión. Pero se supone que se aprobarán eh, la última semana, en el Pleno de la última semana de enero, 28 de enero, el Pleno de presupuestos para que se cierre. ¿Nada más? Venga, pues muchas gracias.